siento bien, relativamente bien, pero pues esta enfermedad tiene altas y bajas. Lamentablemente, la situación actual que se está viviendo en México y en el mundo entero está llegando a muchísimas personas, sin excepción alguna. En esta ocasión, el actor Toño Mauri y su familia lamentablemente dan positivo a la enfermedad. Y aquí te tengo todos los detalles. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Desde Miami, Estados Unidos, lugar donde reside desde hace muchos años, Toño Mauri ofreció una entrevista para el programa Despierta América, en el cual reveló que, desde el jueves pasado, él comenzó a sentir una que otra molestia, molestias relacionadas a este padecimiento. Según lo que narró, después de tener estos síntomas, y que estos se fueran haciendo más fuertes, según lo que narró, luego de que los síntomas fueron avanzando, decidió hacerse la prueba, y salió positiva. En la entrevista el actor explicó: en general, creo que he tenido suerte porque he estado checando mi oxigenación y he estado bien de oxigenación entre 95 y 96. Según lo que narró este actor en el programa, los síntomas que él tuvo se parecían mucho a los de una gripe común, mencionando: Me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza. Entonces, la verdad es que pensé que era una gripa porque nos hemos cuidado muchísimo. Hemos estado en la casa sin salir. Precisamente en el programa, él aseguró que están tratando de hacer un recuento para descubrir exactamente en dónde pudieron obtener este padecimiento. Y sobre esto contó: fíjate que estamos tratando de ver por dónde andábamos o qué hicimos, pero la verdad es que estábamos en la casa. Puede haber sido a lo mejor un paquete del supermercado que no se limpió. Antes de que supiera que era positivo al padecimiento, él tomó sus precauciones y se aisló por completo, más que nada para evitar el contacto con el resto de su familia. Tristemente, se acaban de enterar que su hija Carla y su hijo Toño también lo tienen, y por ende todos en su casa, incluida su esposa, Carla Alemán, y su yerno, Pablo Fernández de Córdoba Ferry, pues estos también están presentando síntomas. Este actor reveló que apenas sus hijos están iniciando con los síntomas, aunque hasta hoy están evolucionando muy bien. Pero aún así lo tiene muy angustiado el esposo de Carla, ya que tiene una condición respiratoria que podría complicar su proceso. Y sobre esto mencionó: El que me preocupa un poquito es el esposo de mi hija porque tiene asma. Hace apenas 2 meses, cuando las restricciones sanitarias comenzaron a aplicarse en Florida, Toño Mauri concedió una entrevista para el programa Ventaneando, donde estaba narrando cómo estaban viviendo él y su familia, justamente al inicio del aislamiento. Y sobre esto nos contó: nosotros vivimos en un complejo de casas, en donde solo pueden entrar servicios, nada más, y la gente que vive aquí, nada más. Entonces, creo que son medidas muy extremas, pero es la única manera. A pesar de que el actor todavía no entra en el rango de personas mayores de la tercera edad, Toño Mauri tiene 55 años. Por ahora, Toño informó que él y su familia continuarán en Miami mientras recuperan su salud y esperan a que en los próximos días puedan encontrar el origen de su contagio, ya que, como él mencionó, se la han pasado encerrados en casa. Por eso, de todas maneras, hay que tener muchísimo cuidado. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. A pesar de que ya están empezando a abrir uno que otro restaurante, una que otra plaza, debes de cuidarte muchísimo. Precisamente Toño lo mencionó, probablemente se contagiaron gracias a que un producto no se limpió bien. Por lo tanto, te recomiendo y te pido por favor que investigues las medidas sanitarias correspondientes, porque así no solamente te cuidas tú, sino que cuidas a toda tu familia. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y déjame aquí abajo en los comentarios un comentario de aliento para el actor Toño Mauri. ¿Qué opinas acerca de este actor? Y cuéntame también, ¿qué has estado haciendo tú en este aislamiento? Yo lo que estoy haciendo en estas semanas es hacer un maratón completo de Harry Potter, así como hago maratones completitos 24/7 en la cocina. En este video le mandamos saludos súper especiales a Andy Vigil, Tomasita Mora, Guadalupe Rojas y también para Maribel Domínguez. Espero que tengan un fin de semana increíble, pero encerraditos en casa, ¿eh? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo y de seguirnos en nuestra página en Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Espero que tengas un increíble fin de semana. Recuerda que subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.